Para una parte del pueblo español, la muerte del dictador Franco abría las puertas a un horizonte todavía incierto, pero donde se vislumbraba claramente la aurora de la democracia. La lucha por las libertades sindicales se mostró como una necesidad fundamental en el cambio. Por todas partes, se clamaba por enterrar el sindicato vertical del antiguo régimen. En toda España se sucedían las asambleas donde Comisiones Obreras y otros sindicatos democráticos pedían libertad sindical. En el 76 ya empieza la tensión sobre la ley de amnistía, todo un montón de situaciones que estaba dándose en el país. Una, por un lado, la presión de las fuerzas de la derecha más metidas en el régimen. Los españoles éramos ya una sociedad muy madura. No estábamos dispuestos a soportar una falsa democracia. La verdad es que las protestas populares, las huelgas, manifestaciones, etcétera, etcétera, el continuo, como ellos llamaban, desorden público, le hizo absolutamente inviable. En primer lugar, la oleada salvaje de huelgas que tratan, con razones políticas y no económicas, de perturbar el perfecto funcionamiento de nuestra industria. Las fuerzas de la ultraderecha, todavía con un fuerte peso en el Estado, arreciaban en su batalla contra lo que ellos llamaban la desintegración de España, la destrucción de los valores del 18 de julio. Las estructuras represivas aún estaban intactas. En Madrid y otras grandes ciudades, la imagen de la policía en la calle era un cuadro cotidiano. El domingo 23 de enero, el joven Arturo Ruiz tuvo la desgracia de tropezarse con los fascistas. Recibió por la espalda el disparo de pistola que hizo José Ignacio Fernández Guaza. Su cuerpo quedó tendido en la calle de la Estrella junto a la de Silva. Era poco después del mediodía. La hora y la sangre marcaban el arranque de la Semana Negra. Los asesinos tuvieron tiempo para leer la placa "Abogados" colocada en la puerta. Tras abrir la puerta, los desconocidos impusieron un silencio y comenzaron a dar órdenes. Nos hicieron levantar las manos, uno de ellos se puso a andar deprisa por el resto de las dependencias del despacho. El otro seguía apuntándonos amenazadoramente y diciendo que tuviésemos las manos altas. Agrupados, nos hallábamos entonces Enrique Valdeivira Ibáñez, Ángel Rodríguez Leal, Serafín Holgado de Antonio, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo y Pérez del Arco, Lola González Ruiz, Luis Ramos Pardo, Alejandro Ruiz Huertas y yo mismo. Quiso, en cierta medida, que el Colegio de Abogados de Madrid fuese protagonista, en el mejor sentido de la palabra, testimonial de una condolencia colegial completa, que luego sería, en cierta medida, la oportunidad de que el Partido Comunista
afianzase en la calle una organización ejemplar y una conducta que, desde el punto de vista organizativo, fue verdaderamente inolvidable. Que yo me acuerdo, cuando preparábamos el funeral en el Colegio de Abogados, porque queríamos que saliera de ahí el cortejo, pues llamó Rodolfo Martín Villa, que entonces era el ministro de la Gobernación, llamó a Pedrol, que era el decano, y dijo: si insistes en que salga del Colegio de Madrid el cortejo, va a haber una masacre enorme. Tengo noticias por mi fuente de información que va a haber una masacre enorme. Claro, Pedrol dijo: aquí están mis cojones. Y presidió el entierro, ¿no? Ya sabíamos que había todo un entorno y empezó a caer la gente del transporte, ¿no? Y nos encontramos con el presidente del sindicato de transporte, que como era el que daba, de los más corruptos, porque daba las licencias de transporte y eso era, pues sabíamos cómo funcionaban. Porque los abogados de Atocha no se encontraron la muerte solamente porque unos asesinos se tropezaron con ellos. Hubo una trama organizada. Se sentaron en el banquillo los autores materiales. Algunos ni siquiera cumplieron la condena porque hubo ciertas complicidades que les permitieron escapar, pero hubo inductores importantes que pensaron el crimen, que pensaron los asesinatos, y que no pudimos sentarlos, y no fue porque no trabajamos, sino porque el régimen entonces pues no era un régimen democrático. Muchas cortapisas a la democracia. O sea, la democracia echaba a andar y cosas que ahora no ocurrirían, entonces todavía ocurrían. Cuando estábamos investigando, ya habían detenido a los culpables, y estábamos investigando las conexiones de esos culpables, que para nosotros eran evidentes, hacia servicios de seguridad del Estado, sobre todo de presidencia de gobierno, es lo que nos daban a entender todas las pistas que teníamos. La verdad es que el magistrado juez Gómez Chaparro nos impidió seguir investigando. Quizá no éramos lo suficientemente expertos. Y desde luego no contamos más que con una colaboración policial mínima. Es decir, había que detener a los culpables, porque el escándalo había sido mayúsculo después de la gran manifestación que se hizo. Tal. Había que detenerlos, había que detener a los culpables, pero salvar a las cabezas, ¿no? Es cierto también que no llegamos a conseguir alcanzar los autores intelectuales de los hechos, porque también en la instrucción hubo toda una serie de obstáculos que eran propios de la situación de aquella época y de lo que pensaban aquellos que podían plantear los obstáculos en esa época. La investigación fue muy costa arriba, con muchas dificultades, porque todo el paisaje político que había intervenido de una manera o de otra en este atentado estaba muy involucrado con las fuerzas de seguridad, con militares, con empresarios ventajistas políticamente por los favores del régimen franquista, de la dictadura, y luego también por los burócratas del sindicato vertical, que era un sindicato represor de los trabajadores. Hicimos en el sumario muchísimos esfuerzos por llegar a los autores, a los auténticos inductores, los altos inductores de aquel crimen. ¿Por qué no se llegó? Por la catastrófica gestión instructoria del juez Gómez Chaparro, que destrozó las posibilidades sumariales. El ambiente era malo. En el juicio el ambiente fue malo. Había mayoría de gente de extrema derecha, nos recibían fatal a los abogados, insultándonos. ¿Qué recuerdos más vivos tengo yo del juicio? Pues curiosamente el primero es la valentía, la entereza de los camaradas que actuaron de testigos y que eran nuestros compañeros de célula. La gente de la derecha nos dijo todo tipo de insultos.
Lo cierto es que mi reacción después de la irritación lógica del principio fue pensar que eso les quedaba a ellos nada más, insultar. Lo cierto era que el sacrificio de nuestros camaradas, el sacrificio de tantos y tantos camaradas, había dado como resultado que ellos habían perdido y la democracia y la libertad en España había ganado. Las condenas fueron muy altas, que es lo que correspondía, claro. 5 asesinatos consumados, 4 en grado de frustración y además con alevosía, pues evidentemente las condenas fueron altísimas. Teóricamente se podía haber pedido la pena de muerte en su día porque todavía no estaba en vigor la Constitución, pero es que no hubo ni un solo segundo de duda. Nadie íbamos a pedir pena de muerte porque los comunistas amamos la vida y pase lo que pase, nosotros nunca íbamos a pedir la pena de muerte. Sobre todo, lo importante de ese juicio es que trasciende completamente al ámbito estrictamente procesal. Era la muestra de cuál era el rostro auténtico de los comunistas frente a toda la sociedad española, de cuál era el comportamiento de la gente que había luchado en la clandestinidad y al mismo tiempo de la posibilidad, no solamente de la posibilidad, sino de la necesidad de que esa gente participara en el quehacer de un país distinto, de una democracia conseguida y consolidada. Si no hubiéramos reaccionado como reaccionamos, de manera verdaderamente pacífica, pero de manera, digamos, firme e intransigente, frente a los que no querían, digamos, abordar el tema en toda su magnitud, pues el proceso ni hubiera sido tan rápido hacia la democracia, ni posiblemente hubiera sido tan claro. Estos elementos de la ultraderecha del régimen de la dictadura franquista, lo que pretendían eran dos cosas. Primero, evitar que se produjera una evolución hacia la democracia. Y luego en el juicio, pues la verdad es que creamos jurisprudencia. Porque es que hasta, si no recuerdo mal, hasta este juicio a los terroristas se les condenaba por un delito de terrorista. Y a estos se les condenaron por tantos delitos de asesinato como muertos había habido y por tantos delitos de asesinato y de frustración como heridos había habido. Esta es la paradoja del protagonista olvidado. A veces se dice que la democracia, pues, la trajo un presidente del gobierno, o la trajo un jefe de Estado, o la trajo un partido político. Que no, que no. A medida que van pasando los años, la figura de nuestros compañeros que fueron asesinados se nos van acrecentando. Se nos van acrecentando porque en gran medida también nos resistimos a aceptar esa verdad oficial, que es una mentira, en virtud de la cual la democracia a España parece que la trajeron entre 3 o 4, y eso no es cierto. En España no podía haber libertad si dependiera su llegada de los que habían disfrutado durante 40 años de su ausencia. Y por eso se agranda la figura de los que dieron no solamente su esfuerzo, sino su vida por la libertad. Por eso ese juicio, que sí lo ganas, pero el problema es que nosotros ya lo teníamos perdido desde que entramos, porque no teníamos a los 5 compañeros y teníamos muy grave a los otros 4. Por lo tanto lo llevamos, lo hicimos, pero sabiendo que ya habíamos perdido.